Nosotros habíamos buscado por dos razones principales, digamos, la palabra de esta interlocutora que vamos a escuchar a continuación. Primero, por un contexto, porque había una actividad en la legislatura provincial en homenaje a Ortigio Campo, al general Ortigio Campo. Había dos importantes docentes, entre ellos el querido profe Carlos Folledo, dando un conversatorio justamente sobre la vida de Ortigio Campo. Y en esa oportunidad estaba la vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados y además ex legisladora nacional. Hablamos de Teresita Luna. A ella justamente la fuimos a buscar para que nos dé un concepto en relación a lo que dijo Milei en la presentación y a este ninguneo por el cual están pasando muchos de los legisladores, de hecho el Congreso en sí, con el actual gobierno nacional. Escuchemos lo que decía la diputada vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados de la provincia y ex legisladora nacional, Teresita Luna. Dale. Bueno, diputada Teresita Luna, ¿qué opinión le merece, bueno, lo que fue el discurso de ayer del presidente Milei? Bueno, primero lo novedoso, ¿no? Bueno, a ver, ahí corregimos un poco el audio para que haga se este bien show de la palabra de presupuesto. Teresita nunca Luna, visto en la historia institucional. Bueno, diputada Teresita Luna, ¿qué opinión le merece? Bueno, lo bueno, a ver, ahí vamos a tratar de corregir Miguel. El audio que bueno, que, primero que lo novedoso, imagen, ¿no? No nos llegue el audio. Bueno, haga me parece este show de significativo de esto que decía Rafa mientras corregimos ahí el audio. Ahí hubo una interpelación directa, ¿no? Lo decíamos en el pase a los gobernadores, a ajustar ahora, que el ajuste pase por las provincias. Sí, de todas maneras, la legisladora provincial decía, es lo que ya viene haciendo, solo que ahora lo traslada y lo hace público para que de alguna manera también queden expuestos los gobernadores y queden expuestos los diputados nacionales. Sí, digamos, ahí no es menor el dato, ¿no? Ahí tenemos el audio, lo compartimos. A ver, escuchemos. Bueno, diputada Teresita Luna, ¿qué opinión le merece? Bueno, lo que fue el discurso de ayer de Milei. Bueno, primero lo novedoso, ¿no? Que un presidente haga este show. Bueno, pues ahí lo tratamos de corregir. Debe ser de Milei el audio, por eso me quiere salir. Ahí lo corregimos. Pues, bueno, tenemos que combinar ahí algunas consolas, algunas maniobras, como dice habitualmente. Bueno, algunas maniobras. También, digamos, hubo una actividad importante. Esta es la vencida para Rafa, esta es la vencida. Creo que ahí estamos. Dale. Vamos. De un presupuesto nunca visto en la historia institucional de la Argentina. No. Siempre son los ministros de Economía los que presentan el presupuesto. Pero bueno, era sabido, ¿no? Porque en realidad para... Bueno, chicos, lo corregimos y volvemos después. Ahí está. Diputada Teresita Luna, ¿qué opinión le merece? Bueno, lo que fue el discurso de ayer del presidente Milei. Bueno, primero lo novedoso, ¿no? Que un presidente haga este show de presentación de un presupuesto nunca visto en la historia institucional de la Argentina. Siempre son los ministros de Economía los que presentan el presupuesto. Pero bueno, era sabido, ¿no? Porque en realidad para mí, según mi humilde punto de vista, lo que hizo Milei es tratar de confrontar con las ideas y con el pensamiento de Cristina Fernández de Kirchner, que días anteriores le había cuestionado el rumbo económico, así que para mí fue eso. Y bueno, nada nuevo, más ajustes para las provincias, más ajustes para los trabajadores. La verdad que nada positivo se puede sacar de un proyecto que ya viene adelantando, que va a seguir no solo entorpeciendo la vida de los argentinos, sino llevándolos a un nivel de pobreza como nunca antes se ha visto en la historia de la Argentina. ¿Llamó la atención el pedido de que haga un ajuste a las provincias, especialmente trasladándole la responsabilidad a los gobernadores? Y la verdad que eso él lo viene haciendo sin decirlo explícitamente, ¿no? Pero lo viene haciendo justamente sin dar respuestas a los convenios que tiene con las provincias. Así que yo estimo que los gobernadores también, que hasta ahora han sido tan prudentes, algunos de ellos, bueno, tomen otra posición, porque la posición de los gobiernos provinciales es muy importante para ver si se tuerce el rumbo de estas políticas nefastas que está llevando adelante el presidente Milei. ¿Y cómo ningunea la Cámara de Diputados de la Nación? ¿No le preocupa? ¿Usted que fue legisladora? Sí, la verdad que esto nos preocupa desde el primer día. El primer día él marcó cómo iba a ser su gestión. Él la hizo de espaldas al Congreso, su discurso. Entonces, nada bueno se puede esperar. O sea, tiene en contra al Congreso, tiene en contra
a la clase trabajadora a través de los organismos, tiene en contra a los argentinos en general, ¿no? Porque el haber retaseado recursos para la salud, sobre todo para los ancianos, para los jubilados, habla de un nivel además de perversión y de crueldad que no se había visto, ¿no? Porque se ha vivido procesos de ajuste en la Argentina, esa es verdad. La Argentina también está teñida de luces y sombras a través de la historia, pero como esto que vivimos ahora, el ataque permanente al Estado, como si un presidente no fuera parte del Estado, es muy grave lo que está pasando, ¿no? Así que ojalá que los gobernadores también, en su mayoría, se pongan de acuerdo para defender a las provincias, para defender a cada una de las regiones de la Argentina, porque esto no da para más. Bueno, ahí está lo que decía la vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados de la provincia y ex legisladora nacional, Teresita Luna. Había una actividad, decía, en la zona este de la ciudad capital, donde se entregó una vivienda, un par de viviendas que tienen que ver con el plan Angelelli, recordemos, es cambiar el formato de estos ranchos que había en muchos sectores periféricos por una vivienda constituida con elementos, con material y con todo lo que ello implica, sin costo para quien es el beneficiario. Y la promotora justamente de este plan Angelelli, la coordinadora es la diputada nacional Gabriela Pedrali. Ella se refirió a la presentación que hizo el presidente Javier Milei en la jornada de ayer y también aclara de alguna manera la línea política que va a seguir desarrollando el gobierno que hoy conduce Ricardo Quintela en la provincia. Uh-huh. Escuchemos lo que decía la diputada nacional Gabriela Pedrali. Hemos visto las últimas semanas cámaras distintas. Hemos aprobado un proyecto de presupuesto para universitario con mayoría, hemos aprobado también el aumento de las jubilaciones con mayoría. La cámara se está moviendo, creo que ante esto también va a responder. Entendemos que este es el presupuesto de este presidente que invisibiliza y ningunea a todos los argentinos y argentinas que vivimos fuera del conurbano bonaerense. Así que bueno, la verdad que sin desprestigiar a la gente de Capital y del AMBA, lo que tenemos que entender es que los argentinos y argentinas colaboramos para que este país todo y para esta nación sea quien nos represente. Bueno, somos respetuosos de la democracia, tienen que ser respetuosos también de las autonomías de nuestras provincias y las decisiones de esta provincia. Bueno, ahí está, Rafa, lo que decía la diputada nacional Gabriela Pedrali. Bueno, el miércoles ella estuvo sentada en el recinto, que bueno, finalmente pierden la votación y respalda el veto presidencial para la movilidad jubilatoria, ¿no? A ver. Uy, lo perdimos. ¿Lo perdimos a Rafa? Bueno, viene complicado la. Más o menos lo perdimos. ¿Se congeló? Se congeló, se tildó, quedó tildado. No, pensaba a raíz de las declaraciones de... Ahí está Rafa. De Tere Luna. Ahí lo tenemos a Rafa. Bueno, y ante esto que plantea el presidente Milei, que le tira el fardo a las provincias, que de hecho les dice, yo ya cumplí con mi parte, vean ustedes ahora y cumplan con su parte. A mí no me parece menor la reunión que tuvieron el otro día los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones, donde los 23 gobernadores le dijeron, señor presidente, cumpla con esto. No tan solo hubo un aval de cómo se venía trabajando con el CFI, que la idea es promover el desarrollo de las provincias a partir de los fondos de coparticipación y demás, digo que fue unánime ese pedido. A mí no me parece menor antes de la declaración del presupuesto. Me parece que ya gobernadores, nación, se planta ahí una cuestión. Rafa, no te escucho. No te escuchamos, Rafa. No te escucho, Rafa, estás muteado. No, ahí está. Decía que hay otra intervención de la diputada nacional también, Gabriela Pedrali. Bien. No sé si lo tendrá la producción, que lo hemos adjuntado para escuchar lo que decía en relación también a este pedido, ¿no?, de ajuste de cinto, de ajustar el cinto por parte del gobierno nacional, que no es otra cosa obviamente que trasladar la responsabilidad a los gobernadores. Escuchemos si está disponible lo que decía la diputada Pedrali. Rafa, ahí vamos a acomodar el video, no me parece, bueno, que no lo... Sí, de todas maneras, más o menos es lo que veníamos planteando, ¿no? Es decir, que el gobierno de La Rioja, sí, va a seguir en la misma línea, decía Pedrali, sí. El gobernador Quintela no tiene en su cabeza primero, ni en su génesis después, sí, pensar una maniobra que pudiera afectar directa o indirectamente al pueblo de La Rioja, con lo cual, bueno, sepa el presidente Milei que
el gobernador Quintela va a seguir de la misma forma y va a tomar todas las medidas que tenga que tomar en favor del pueblo de La Rioja, que lejos va a estar de un ajuste del que plantea el presidente de Milei, trasladando esa responsabilidad, obviamente, o devolviéndole gentilezas, la diputada federal y dice respecto de Quintela, devolviéndole gentilezas y le envía de nuevo la pelota a la cancha de Milei, diciéndole que se haga cargo de las cosas que tiene que hacerse cargo. Y el gobernador de La Rioja particularmente no va a introducir una sola medida que sea de ajuste para el pueblo riojano. Bien, gracias, Rafa. Hasta luego.